El problema nos dice que vamos a cruzar una mariposa de alas grises con otra de alas negras, obteniéndose una descendencia formada por 116 mariposas de alas negras y 115 mariposas de alas grises. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el 116 y el 115 son números prácticamente iguales a nivel estadístico, o lo que es lo mismo, que estamos diciendo que el 50% de la descendencia es de alas negras y el otro 50% es de alas grises. Hay que tener en cuenta esto. Ahora, si cogemos la mariposa de alas grises y la cruzamos con una de alas blancas, se obtienen concretamente 93 mariposas de alas blancas y 94 mariposas de alas grises. Volvemos a ver aquí de nuevo que estos dos números estadísticamente son similares, otro 50% y 50%. Esto va a ser algo que después nos va a dar bastante información a la hora de ver la, cuando hagamos la relación de frecuencia de los genotipos, para ver a cuál se nos viene mejor a nosotros. Bien, fijaros que existen tres fenotipos: negro, gris y blanco. Y fijaros también que el fenotipo gris es un fenotipo intermedio entre el negro y el blanco, lo que nos está dando una pista de que esto puede tratarse realmente de un problema de dominancia intermedia, o también se conoce como dominancia incompleta. Era el caso del Don Diego de Noche, de flores blancas y flores rojas, cuando se mezclaban daba un fenotipo intermedio de flores rosas. Bien, vamos a testar realmente si esto que estamos diciendo es así. Bueno, vamos primero a asignar al color negro, al fenotipo de la mariposa de alas negras, el genotipo N. Vamos a asignar a la mariposa de alas blancas el fenotipo B. Fijaros que los dos, ninguno de los dos son en minúscula, porque la dominancia intermedia, ninguno de los dos alelos domina. Porque cuando aparecen los dos alelos juntos, es cuando aparece el caso intermedio, el caso de gris. Vamos a ver entonces exactamente qué ha podido ocurrir aquí. Estas grises, a las grises, tienen una N y una B como genotipo. Las negras tienen un genotipo N grande, N mayúscula. Bien, vamos a hacer aquí nosotros nuestro un cuadro de Punnett de cómo sería este cruce entre las grises y las negras. Las grises pueden producir bien gametos con alelos N o gametos con alelos B, mientras que las negras solamente pueden producir gametos con alelos N. Hacemos un cuadro. Aquí solamente pondríamos una columna en vez de dos, porque la otra sería también una columna con una N, y lo que estaríamos haciendo es un trabajo doble. Lo que hay que tener en cuenta es, cuando ahora hagamos el cruce NN y NB, que ahora la probabilidad de cada cuadro no es de un cuarto, porque no hay cuatro, solamente hay dos cuadros, por lo tanto la probabilidad de cada uno es de un medio, o sea, del 50%. Este medio, o este 50%, es de color negro, o alas de color negras,
Y este otro 50 es de color, fijaros, NB es de color gris. O sea que según la predicción, la mitad tendrían que ser negra y la otra mitad tendría que ser gris. Como de hecho ocurre, fijaros aquí, 116 negras, que es el 50%, el 115 grises, que es el otro 50%. Parece que vamos por buen camino. Vamos a terminar de ver si esto realmente es así, porque ahora vamos a ver este cruce, el cruce de las grises con las blancas. En el cruce de las grises con las blancas, fijaros, el caso de las grises, vamos a ponerlo aquí otro cuadrito. Las grises, recordad que era N y B. Luego puede dar gametos con N o gametos con B. Y las blancas, en este caso, fijaros que son 2B. Igual que antes hacíamos una columna con la N, ahora hacemos solamente una columna con la B. Teniendo en cuenta que después de estos cuadros van a tener el 50% de probabilidades cada uno, la mitad. Bien, entonces tendríamos un cuadro NB y otro cuadro BB. La probabilidad un medio, o lo que es lo mismo, un 50%. Y ahora tendríamos aquí que este medio, este 50%, sería NB, mariposas grises, y el otro 50, BB, mariposas blancas. 50% de mariposas blancas, 50% de mariposas grises. En los dos cruces, tanto en este como en este, la hipótesis se confirma. Por lo tanto, estamos ante un caso de dominancia intermedia. Lo que nos quedaría simplemente ahora, para terminar el problema, pues poner los genotipos de todos los cruces. Y tendríamos que en el primer caso hemos mezclado gris por negra, la generación parental. En la F sub 1 se obtienen negras y se obtienen grises, que se van a mezclar por blancas para dar lugar de nuevo a blancas y a grises. Y con esto quedaría terminado el problema.